Bienvenidos una vez más a un vistazo a... Hoy es el último vistazo a del año y vamos a ver Rise of Nations Extended Edition. Logo interactivo. Vamos a jugar un poquito de ese juego solo. Vamos a cargar un juego que yo tenía salvado, porque iniciar una partida de este juego es un tanto lento. Hay muchas cosas que decir sobre el Rise of Nations, pero primero que nada es un RTS, un Real Time Strategy o un juego de estrategia en tiempo real. Lo que significa que es como Age of Empires, como Empire Earth que vimos hace unas semanas. Hace unas semanas, ya bastante tiempo. Vamos a... ahorita voy a empezarles a explicar. Bueno, este mundo que tengo ya un poquito más... bueno, este mundo, ¿no? Esta partida que tengo un poquito avanzada, pues miren. Les explico rápidamente. Aquí tenemos nuestra capital. Estoy jugando con los mayas. Entonces aquí tenemos Mayapán. Las ciudades son el lugar donde obtienes ciudadanos y nada más. Así es, son los ciudadanos. No son... oye, oye. Ah, sí, con el mouse puedes acercarte o alejarte. Luego tenemos la biblioteca, que esa te la dan casi al inicio, básicamente al inicio del juego. Es donde investigas tus mejoras tecnológicas generales. Digamos, aquí tenemos la edad en general. Puedes avanzar las edades, primera, segunda, tercera, bla, bla, bla. Edad de la iluminación, la industrial, la moderna, de la información, la edad clásica, bla, bla, bla. Luego tenemos las mejoras militares. Aumenta el límite de población y te deja crear nuevos edificios en el menú de los aldeanos. Tenemos el menú de los aldeanos, el militar está aquí. Barracas, un establo, de máquinas de asedio, una torre, un castillo. ¿Cómo se llama? Un puerto. La base aérea, que pues obviamente no he llegado a eso, apenas estoy en la... en la edad de la pólvora. Un misil, un silo de misiles. Que todavía no hemos llegado a eso. Y luego, en cuanto a los edificios normales, pues hay un montón más. Está la librería. ¿Qué es esto? Que es donde sacas tus tecnologías. Bueno, yo mientras voy a poner a mejorar gente. ¿Qué más? ¿Qué otros edificios hay? A ver. Luego tenemos la ciudad, que tienes un límite de ciudades que está aquí arriba, que te dice tener 4 ciudades. Ese límite lo puedes aumentar en la investigación azul, que te da ciertas mejoras en algunos edificios y obviamente pues aumenta el límite de ciudades, ¿no? Creo que queremos es mejorar el comercio, porque el comercio es lo que te permite obtener más recursos más rápidamente. Pero bueno, ok, ¿qué sigue? Ok, tenemos, llegamos a una nueva era. Acá tenemos el mercado. El mercado es como en el Age of Empires, pero te permite comprar y vender metal, comida y madera. Y también te permite crear mercantes, que los mercantes los utilizas para... a ver, vamos a ver dónde están. Aquí. En este juego hay algo que se llaman recursos raros. Son nodos especiales donde hay algún recurso especial. Y cada recurso especial te da un... un beneficio específico. Por ejemplo, aquí tengo... no, aquí no. Aquí tengo papiro, y el papiro me da 10 de madera y 10 de conocimiento, y reduce el coste de las investigaciones de científico, bueno, de ciencia, en 25%. Para poder reclamar estos estos lugares, necesitas agarrar, crear un mercante en el mercado y mandarlo a ese recurso raro. Por ejemplo, aquí tengo borreales. Me dan 15 de dinero, 15 de riqueza y 15 de y 10, sí, 15 de metal, y me aumentan la población un 10%. Y por aquí debo de tener uno más importante, tal vez, ¿no? Aquí están. El diamante es que me dan 30% de riqueza más y incrementa el límite de comercio en 10%. El límite de comercio es cuánto
¿Cuánto recurso puedes generar máximo cada 60 segundos o cada 30 segundos más bien? Entonces, ahorita estoy generando 240 de comida cada 30 segundos. Estoy generando 330 de madera cada... y así. 402, 236, 330. Y estoy en el límite de metal, si se dan cuenta. Por eso está parpadeando. Y por eso me está pidiendo que investigue más comercio. Pues ahora le vamos a darle. Y bueno, vamos a explicar los recursos. La comida tiene solo de las granjas. Y de algunos nodos especiales. En general solo de las granjas. Las granjas pues agarras las... ¡Ay, me atacan! ¡No, mi explorador! ¡Corre! Ese jugando contra los aztecas, por cierto. En Coyoacán. Jeje. ¡Ey, un recurso raro! Bisontes. Es comida. Ok. Bueno, estábamos con los recursos. La comida sale de las granjas. Las granjas dan... creo que son... No me acuerdo cuántas de comida. Son 20. Es que cambia la granja por... No me acuerdo cuánto dan. Es que ahorita ya las tengo mejoradas. Creo que dan 10 de comida cuando son básicas. Y cuando tienes el granero, que es este, tienes incrementa en 200, 150% extra de generación de comida por cada granja. Entonces, pues, eso está súper ultra bien. A ver, ¿qué más? La madera. La madera es tan sencilla como... Pones a... Construyes un centro de... Un centro. Un campamento de madera. Y pones a hacer gente madera. Son dos. Vamos a mandarlos para acá. Todos los campamentos de madera tienen un límite de personas. Por ejemplo, ahí podemos ver que son 10. Y eso depende de cuántos árboles hay alrededor. Que sepan, los árboles nunca se acaban, no las puedes destruir, no las puedes quitar. Nunca he visto que se acabe en un bosque en este juego. Especialmente este lugar lo escogí porque vean la cantidad de madera que puedo agarrar. Entonces, por eso puse aquí mucha gente a hacer madera. Luego tenemos el aserradero, que es este. Igual... ¡Ay, lo siento! Permite obtener más madera de los puntos de madera. Hoy estoy haciendo 10.000 de metal, qué loco. Y permite que una tecnología que te hace construir más rápido. Luego, en cuanto a metal, acá tengo mi zona metalera. Tengo, pones las minas, estos son los puntos de mineo, que son estos edificios. Por cierto, aquí están las tres fuentes de recursos que tengo ahorita disponibles. La construyes cerca de una montaña y te dice pues cuántas puedes poner. Y, al igual que la madera. Aquí puedo poner 6, ¿no? Entonces tengo 3 trabajando. Igual, creo que la base es que cada uno te da 10 y después mejora. Dependiendo de si tienes una fundición. Obviamente pues yo aquí ya tengo una fundición. Y también tengo ya investigado todo el aumento extra de metal. Por eso tengo tanto metal, porque tengo 3 minas en esta ciudad. Que por cierto, la fundición, el granero y el aserradero afectan la ciudad. Las ciudades que son estos centros que tienen nombre tienen un cierto alcance, por así decirlo. Entonces, cuando construyes algo como un aserradero, un granero o un molino, un granero, solo afecta lo que hay en esa ciudad. Entonces, por eso tengo el aserradero aquí, porque aquí tengo una zona increíblemente estúpida de madera. Y por eso aquí tengo la fundición, porque aquí tengo un montón de minas. Entonces, por eso está así. Y pues nada más que les puedo contar sobre esos recursos. Ahora, luego, la riqueza es bastante difícil de conseguir. Creo que es el recurso más difícil de conseguir. Este se genera a partir de muchas cosas. Ciertos edificios generan riqueza con simplemente existir. A ver, déjenme veo. No, aquí están los mercados. 10 de riqueza cada 60 segundos. Es bien poquito. Y creo que nada más, ¿eh? Tal vez los edificios de mejora, no. Entonces nada más, la única forma que yo conozco son recursos raros
el comercio con caravanas. Las caravanas, por ejemplo, esta que tengo seleccionada, tiene una ruta de comercio entre la ciudad capital, que es esta con la estrellita, con esta otra ciudad, con esta otra ciudad y con esta otra ciudad. Es básicamente como las caravanas de intercambio en Age of Empires, solo que aquí son entre tus propias ciudades. Lo que hacen es que cada... no sé cuánto dan cada una. ¿Sí? 24, 17, 30. Creo que entre más lejos estén, más más riqueza obtienes. Cuando creas una ciudad, creas un mercado y luego creas un número de caravanas igual al número de ciudades que ya tenías antes. Vamos a hacer un poco más de ejército. Vamos a mejorarlos. Aquí tengo mi establo, vamos a mejorar todo. Y vamos a sacar un par de cada uno. Aquí las unidades son por escuadrones. Aquí si seleccionas una unidad, seleccionas al escuadrón completo. Entonces, aquí no es así como que una unidad... Ya, aquí no, son por escuadrones, básicamente lo que estás generando. A ver, ¿qué más sigue? Luego tenemos los templos. Los templos son... estos. Que... ah, pues aquí está, ¿no? Es hay una tecnología que te permite ganar riqueza por cuánto territorio tienes. Aumenta tu riqueza dependiendo del territorio que tengas. Entonces, entre más territorio tengas, más riqueza generas. El territorio es esa línea verde que se ve aquí. El territorio verde es el mío y el rojo es el enemigo. Esto se aumenta construyendo ciudades en los límites de tu frontera. Déjenme ver si veo una, si encuentro la frontera. Aquí está la frontera, se alcanza a ver cerca de los árboles. O sea, tu frontera nacional. Solo puedes construir edificios nuevos dentro de la frontera nacional. Por eso tenía aquí un ciudadano haciendo torres, para que me avisen si alguien entra a mi frontera. Por cierto, aquí las torres te permiten tener una tecnología que hace que los enemigos reciban más daño cuando están dentro de tu territorio. Entonces siempre es normal pelear fuera de los territorios enemigos, porque las invasiones son un poco más difíciles en este juego. Ok, ¿qué sigue? Más que platicarles, las universidades. Ah, ok, aquí tenemos una universidad. La universidad es donde se genera el conocimiento, el recurso de conocimiento. Vamos a aumentar un poquito mis tecnologías. Aquí, digamos, tienes espacio para 7 estudiosos. Cada estudioso genera conocimiento mientras esté aquí en la universidad. Ya tengo límite de población. ¿Cuál es la del límite de población? La militar, ¿verdad? Ah, pues ya está en cola. Bueno, eso ahorita se hace. Bueno, vamos a... también tenemos canciones aleatorias. Ya acabaste, dale. Vamos a poner otra hasta acá. Espera. ¿Dónde está la frontera? No la veo. Es un problema de esto. Frontera, ¿dónde estás? ¿Debería estar por aquí? Aquí está. ¿Qué más les puedo contar? Estamos en el industrial. Ahorita todo va a empezar a cambiar. vamos a mejorar cañones. Dame un par de cañoncitos. No tengo... tengo el límite de población, ¿verdad? Bueno, vamos a buscar. Mis caravanas ahora son camiones, ¿cómo anda? Ahora mis escolares son... ahora son científicos. a ver. Mis ciudadanos ahora traen uniformes, qué loco. Se ven bien raros. Hace mucho que no juego bien Rise of Nations. Ya podemos extraer petróleo. A fuerza. A ver, aquí tenemos gente, ¿no? Sí. Pónganse a extraer petróleo para ayer. Eso ya es un nuevo recurso de esta era.
Solo requiere una persona por pozo de... Pues por pozo, básicamente. Bueno, quédate trabajando en el pozo, mujer. Y vamos a ver, ¿qué podemos construir aquí? Una... Ah, miren, aquí tenemos... Ya no... Me quitaron una... Ya no tengo establo, así que vamos a hacer un... Esperen. ¿Esto se mejora automáticamente? ¡Oh, sí! Ya no puedo hacer... Fallos, ahora los convierto en tanques. ¿Ya no tengo comida? ¡Ah, no! No tengo... No tengo petróleo. Ok, bueno, sigamos con los edificios. Luego tenemos... Lo que es esto, la planta de... De petróleo, pues ya está ahí en eso. Luego... El granero, el aserradero, ya se lo vimos. La refinería, pues todavía no, porque apenas está investigando el... esa cosa, el... Esto, lo de ciencia. Y... ¿Qué otro edificio me falta? Me falta uno, ¿no? Me falta el Senado, ¿eh? El Senado. ¿Dónde está mi Senado? O sea, te ayuda... Oh, aquí tengo un... el Senado te ayuda a establecer tu tipo de gobierno. Cada tipo de gobierno te da ciertos beneficios. Normalmente los de la izquierda son militares y los de la derecha son económicos. Así que pues yo voy a irme al económico. Me gusta más jugar económicamente en este juego. Dale, caminen. ¿Ya puedo mejorarlos? No, aún me falta. Bueno, ya tengo suficiente petróleo ahí. Tú construye un centro petrolero. Y por acá tengo gente floja, ¿no? Ustedes. Aquí está la espía, claro. La espía es una unidad especial de los castillos, pero luego la vemos. Ustedes. Hagan una refinería. ¿Qué dice? No está cerca de una ciudad. Sí, la ponemos junto al pozo petrolero y árale. Y sí, ¿no? La refinería. Aumenta en 33%. Increase al bla es el refinery, destination, tipo stacking effect. Oh, se pueden stackear refinerías. Oh, estas sí se pueden construir de a varias. Así, pues órale. Oh, aquí hay un pozo de. Venga, pues vente. Aquí hay algo. ¿Qué es esto? Uranio. Por aquí tenemos un mercado, ¿no? Mercante. Véngase al uranio. Los misiles son más rápidos y 50 más rápido y 5% más lentos. Loco. Pues ya tengo el mapa explorado completamente. Ok, más. Más de ese. Bueno. Sigamos con. Lo que estábamos haciendo. Espera, yo quiero ir a Mayapán. Ya estos edificios ya están. Barracas, los tanques, las armas de asedio, la torre. Esto ya lo expliqué un poco. Esto pues no se tiene que explicar demasiado. Y luego vamos a lo más importante. Que es lo que yo debería de hacer ahorita que ya tengo una ventaja sobre el enemigo. Que son las maravillas. Las maravillas dan beneficios especiales. Vamos a leerlos un poquito. Incrementa el comercio, la ciudad y la comida 20%. Riqueza, población y comercio. Incrementa la producción de conocimiento en 50%. Y los upgrades de las de los edificios que aumentan la recolección en 60% de descuento. 66%. No sé qué son los puntos de maravilla. Esto crea una unidad libre. Esto crea unidades automáticamente. Incrementa las fronteras muchísimo y aumenta el daño que reciben los enemigos en tu territorio 50%. Las torres y fuertes son más baratos. Ya tu vida. Counts as bonus major city. Bueno, a ver, City Cam. Ok. Cuenta como ciudad
aumenta la producción de madera y comida. No sé qué son los Capital Timers, la verdad. Pero parece que esta es una maravilla que se puede construir sin que el enemigo se dé cuenta. Porque cada vez que empieza a construir una maravilla, le notifica al enemigo. Incrementa. Esto incrementa la madera y el comercio para la madera en 100. Incrementa el efecto de templos. Genial. Barcos más rápidos. Incrementa el comercio de los mercados en 200%. Ay, esto es mucho. Massive Fort. Esto es un fuerte masivo. Cambio y volver a Fort Khan. No cuenta para el límite de maravillas. Recibe todas las mejoras de fuerte por gratis. Y todos los fuertes tienen 33%. Las unidades en edificios se curan 500% más rápido. Más metal, más límite de metal. Barracas, establos y puertos más baratos. Y así hay mucho. Si no, me voy a detener mucho aquí. Pero bueno, de momento ya vieron lo básico de esto. ¿Dónde está mi refinería? Quiero más refinerías, háganse otra refinería. Solo una por ciudad. Pero no me dijeron que se podían stackear. Dentro de tu nación. Ah, ok, pues vamos a hacer una por ciudad. Arre. Ok, aunque tenga un pozo pequeño, si tengo muchas ciudades con refinerías. Ok. Y aquí. Bufalditos. Y estos son. Goma, loco. Pues yo digo que vamos a mejorar unas cuantas cosas y le vamos a dar a la guerra, porque esto ya se extendió bastante. Mejoremos todo. Todo dije. Y tomaré mis unidades de guerra. Las juntaré con estas unidades de guerra. Y así iremos al ataque. Dale, muévanse. Mientras puedo buscar mejoras. Lo que se pueda mejorar. Kinadam. Aquí sí. Aquí también. Y aquí. Y así es como se te acaban los recursos en este juego. Teniendo más mejoras y más mejoras y más mejoras. No sé ni siquiera ni qué estoy investigando, pero estoy investigando cosas. Necesito más más tecnología. En lo que llegan, pues puedo seguir investigando cosas en mi librería. También es bueno construir varias librerías, porque así puedes obtener un montón de tecnologías investigadas. Ahorita pues ya tengo una cantidad absurda de recursos, entonces pues ya. Es más, tú ponte a hacer, ya que estoy viendo que nos está faltando, ponte a hacer un granero. ¿Qué hay un granero aquí? Ah, entonces tú ponte a hacer un granero aquí. Ok, los aztecas llegaron a la edad 6. No importa, los vamos a destruir. Ahorita ya tengo todo esto en línea. Ok, pues ya básicamente nada más me falta avanzar las edades y todas las tecnologías principales y ya. Toda mi ciencia y todo mi comercio está al máximo en cuanto a tecnologías. Quietos muchachos, todavía no llega toda la infantería. ¿Dónde están mis edificios de guerra? Está de este lado. Entonces también tener muchos edificios para generar unidades de guerra chidas. Pero venga, ya están todos aquí. ¡Ataquen! Ay, ¿qué pasó?
¡Ataquen! Aquí tengo a mi general, por cierto. Trenches, barracks, ni dinero, bla 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 bla. Cois. Órale, pues marchas forzadas. Es, los generales permite hacer ciertas habilidades especiales que. No, no puedo decirles algo así como que se muevan. Es justo como en el Warcraft. Si le das attack move, la gente va a atacar. Pues ataquemos Coyacán. Órale. ¡Todos al ataque! Eliminen a los malditos. Uy, ¿me atacan? Una torre, ¿no? Sí, tengo una torre que los va a matar. Ahí tengo también el fuerte. Y que nada, no creo que me ganen ahorita. Vamos a mejorar todo lo que tengo en pelea. ¡Pelea! Y tengo demasiadas investigaciones en progreso. Mientras, pues no puedo mejorar mucho más. Pero ahorita pues, ya estoy en la fase final del juego. ¿Qué es esto? Pero en eso no lo había visto. A las armas. Ah, ok. Algo así como en Warcraft, que tus unidades normales se vuelven de guerra. ¡Ataquen! Ustedes, camioncitos, ataquen a su gente. No creen recursos. Tú, ataca esto. Y yo sigo mejorando a mi gente. Bueno, parece que ya no puedo. ¿Qué me falta? Más cosas de la librería. Ah, la nueva era. Ok, la era de la información. Y ya puedo obtener todas las mejoras. El Senado ya está completo. De hecho, creo que debería de ponerme a hacer unas cuantas unidades más. En lo que sale la nueva era. Ahora solo puedo mejorar. Somos muy débiles. Siguen utilizando caballos. Artillería pejada. Bien, está chido, ¿no? El camioncito y traen el cañón de municiones. Qué difícil es destruir una ciudad, ¿eh? Construyeron uno de aviones. Quieto, 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 quieto. A ver, tanques. Estoy atacando por el... O sea, no, de nada te va a servir esa cosa. Creo que necesito un montón más de unidades para atacar, ¿eh? Esto está haciendo lento con ganas. No es que nunca había tenido una batalla a gran escala en este juego. Por cierto, hay algo más que les tengo que enseñar. Que bueno, creo que se los voy a enseñar de una vez. Vamos a salvar este juego. Para ya luego terminarlo. Que ya básicamente gané. Ya tengo una hora jugando esto. Este mapa. Show tips. Retain game. ¿Sí de current game? Sí, ¿no? Ajá. Las cosas importantes que deben de saber es que no solo existe ese modo, sino que existe el multiplayer que pueden jugar en Steam, que es normal, así como esa pelea. Están las campañas de conquista al mundo. Es lo que más me gusta de este juego. Es conquista la de Alejandro el Grande, Napoleón, el Nuevo Mundo, la Guerra Fría y el mundo entero. Entras aquí. Nueva campaña y seleccionas una nación. Pues dices, pues quiero jugar con los japoneses. Dale. Y se pone a hacer esto y ya le doy. ¿O qué onda? No le doy. ¿Qué pasa aquí? Bueno, el punto es que pones a
conquistar el mundo. Y creo que es así como por turnos y tienes que invadir ciertos territorios y ganarlos. Y si los pierdes, pues tienes que volver a entrar en el escenario y ganarlo. Son campañas largas, largas, largas con ganas. Entonces, por ejemplo, aquí está Japón, ¿no? Pues yo soy Japón. Aquí hay unas cuantas más naciones. Acá está el mapa completo de naciones. Los mayas, los aztecas, etcétera, etcétera, etcétera. Siguiente turno, cartas. O sea, hay un montón de cosas más complicadas en este modo que yo no voy a enseñar ahorita porque no me acuerdo. Tengo que aprendérmelo. Pero yo creo que lo voy a dejar por aquí porque llegamos a los 30 minutos y ya no me da tiempo de grabar más. Así que, pues como siempre, aquí les dejaré cosillas en la pantalla. Déjenme un comentario qué les pareció. Les gustaría ver otro video explicado de las campañas mundiales. Me gusta si les gustó. Suscríbanse para ver más de esto. Tengan un feliz fin de año. Y nos vemos en el próximo video, en el próximo año. ¡Corte!